Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y gracias por estar aquí. Vamos a seguir con el Construction. Ya tengo configurada la máquina, la perforadora rotativa. Y bueno, ahora la vamos a subir para arriba. Vale, sí, está atada, ¿no? Sí, está atada, vale. Y no sé, vamos a ver. Tenemos que crear rampa de tierra. Supongo que también me va a faltar el. Vamos a mirar una cosa porque no estoy muy seguro. Trabajos. Rampa de tierra. Vale, sí que nos hace falta la perforadora. Cableado. Entregar materiales. Tendremos que buscar materiales a saco, ¿eh? Vale. Cimentación. Entrega especial, entrega los combos. Bueno, esto seguro que son las turbinas y los palos, eso. Picalana, es que está cortando madera, cortando hierro. Ya tengo el soporte hecho para los intermitentes. Este, un intermitente. Ahora me faltará hacer este, que todavía lo tengo cogido, no sé si lo podéis ver, está aquí. ¿Vale? Pero este también va a ser igual que el otro. Y ya me quedarán aquí arriba. Ya no estará como este aquí abajo. Pues este está aquí abajo tocando a la plancha, bueno, a la madera esta, pues el otro. ¿Veis? No sé si veis las marcas que me hacían los tornillos al girar. Esto lo tengo que lijar otra vez y pintar. Y lo he hecho a la altura de la piña del volante, que ahora solo tengo que poner un palo, bueno, un trozo de palo o algo, con dos tornillos, para que me pare el intermitente. Ya está, es un poco cutre. El sistema no quería hacerlo tan cutre, pero al final es lo que hay. No quería matarme más, lo siento mucho. Vale, bueno, vamos a llevar la máquina esta grande. No sé, es que tengo que. Nunca me acuerdo de aflojar. Bueno, de apretar el tornillo. Este del sim racing está un poco flojo. No sé si me mueve tanto el asiento. Va. ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no se mueve? Tengo las patas puestas. ¿Por qué? Si la rampa la tengo sacada, no entiendo. A ver. No sé qué ha pasado. Tenía las patas puestas, tío. No sé, supongo que al parar el juego. De ayer, ay, por aquí no, por aquí no. Aquí no puedo dar mucha vuelta, por aquí no, no. Esta también me hace lo mismo la cámara, ¿en serio? Sí, en este mapa me hace lo mismo la cámara también, ¿eh? Bueno, habrá que joderse y aguantarse. También podríamos haber salido por ahí, pero bueno. Me gusta más esta salida, vamos más directos. Esperemos que no falle nada más, ya sabéis que no he probado, tendría que haber probado en otro mapa. Hostia, me lo cogió fatal esto. Tendría que haber probado en otro mapa si iba todo bien, porque depende si o iniciar una partida nueva en otro mapa. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que. Joder, sí que frena la góndola, tío. Que. ¿Cuál es el problema? Que. Vale, vamos a mirar que no veo el semáforo. Que para llegar hasta la giratoria tengo que hacer mucho cacho, todo otra vez empezar de cero. Por eso he pensado, digo, no, mira, lo voy a dejar. Yo creo que con el tiempo ya lo van a arreglar. Esto no he puesto los pirulos, por cierto. Ahora sí, aquí vamos. No, no, pues si solo he dado una puntita de gas, tío. Joder, madre mía, el mecánico este se está pasando, apretando los frenos. Vale. Bueno, ah, vale, sí, ya lo veis arriba, ¿no? Parque eólico, estamos al 6%. Estamos en Europa, ya no estamos en Estados Unidos. Que por cierto, me iba mejor en Europa, ahí en Estados Unidos las máquinas de aquí. Ya tengo demasiados problemas. Las giratorias se mueven solas. A ver si paso por aquí, vale. Justito, pero hemos pasado. Vale.
Tendré que llevar el camión. A ver cuándo sacan el DLC de los remolques. El de la bañera, el del gasoil, tío. Es que ya tenían que haber sacado hace tiempo ya. Mira que lo digo cada día. Que me hace falta un depósito para el gasoil, leche. Aunque sea con el 4x4, casi no usamos. Pero poner ya un puñetero remolque. Un camión Cuba o un remolque para 4x4, me da igual. Pero hacerlo ya, leches. Que estoy hasta las narices de restablecer las máquinas. Quiero hacerlo realista y no se puede. Aquí se monta la. No se monta. No se monta la cámara y no veo nada. No sé para qué servirá esta. A ver aquí si podemos ver. Joder, una leche, vamos a ver. Una leche pinchada en un palo. Madre mía. Ahora se me meterá un coche ahí, ya verás. Ahora, bueno, aquí ya no viene nadie, así que podemos ir a la nuestra. A nuestra bola. Las calles que estamos trabajando nunca viene nadie. Así que, a saco. Hoy quería hacer un vídeo del SnowRunner o del MudRunner, incluso del American Track, pero como he estado liado con esto de los intermitentes, he estado haciendo varias cosas, también mirando de arreglar mi aspirador, mi robot, que ahora ya no sé qué le pasa, tenía que pedir baterías nuevas, bueno, sí, que las baterías se han gastado, las pilas. Hostia, era por aquí, ¿no? Sí, era por aquí. Y no he encontrado baterías hechas, porque es una batería cuadrada con cuatro pilas. Y no está. No he buscado en Amazon, en AliExpress, en todas las páginas que venden recambios para. Hostia, pisando todas las piedras. Para de esto, para aspiradoras, y no he encontrado nada. Así que lo que tengo que hacer es pedir pilas que son de la misma, bueno, iguales que las que tengo puestas. Y tendría que cambiarlas y hacerlo yo. Abrir lo que es, bueno, ya lo he abierto, abrir la caja donde van las pilas, cambiarlas y. Bueno, yo he estado un buen rato mirando cosas también, a ver si. Eso, llevo unos días que no casi no grabo. Y ahora si fuese el farm cortaría ese árbol. Porque me está dando un por culo. Estoy pensando. Si tengo que ir a buscar las. La voy a dejar aquí, no la voy a ni descargar. Qué rabia me da lo de la cámara, en serio. No se ha movido, se ha quedado estática, tío. Si viese por qué estaba mirando para adelante. Supongo que sí, eso. Seguro que si estoy mirando para atrás, seguro que me hubiese dado toda la vuelta. Vale, vamos a ver si la máquina se porta bien hoy. Esperemos que así rampa, porque si esto está plano. No lo entiendo. Lo veremos, a ver qué tenemos que hacer. Por favor, que vaya bien la máquina. Por favor, que no se mueva sola. Que no se mueva sola. A ver. No me atrevo a darle gas, ¿eh? Si puedo trabajar así. Vamos a darle un poquito para atrás, va. Se sigue moviendo. Sí. Bueno, voy a hacer una cosa. Creo que la forma de que me fue bien ayer fue salirme en el momento que la tenga. Vale, ahora me meto. No, sigue moviéndose, tío. Sigue moviéndose. Joder. Estoy cambiando de máquina o algo. Voy a subir al camión o a la grúa. Otra que tampoco funciona bien. Otra que no me baja cable. ¿Veis? Me baja cable. Lo hace todo menos el cable. Pues ahora cambiando de máquina. Se queda estática.
y no se va para adelante. Si no, ir a buscar la pala, eh. No entiendo por qué hace esto, tío. No entiendo por qué hace esto. Tengo que jugar apretando el freno. No puedo jugar así, tío. Ah, vale. Es una rampa. Ah, esperar. Vale, vale. Creo que esto lo puedo... El menú me parece que lo puedo... Juego. Pedal, vídeo, sonido, cámara, controles, general. No, tiene que estar aquí. Zona muerta del... Ah, aquí está. Zona muerta del volante. Del volante. A ver si puedo quitarle algo de aquí. Sí, haciendo esto, zona muerta del volante. Y no me gusta porque... Sensibilidad de la dirección del volante. Bueno, esto no. Es que tienen que ser los pedales. ¿Sabéis? Al entrar al teclado... Ah. No, no. Si haciendo eso, no, porque es una cosa es volante y otra cosa son pedales. No. Qué rabia, tío. Yo no entiendo qué está pasando con este juego, en serio. Vamos a ver si no se mueve ahora. Si se va a mover igual. Sí. Joder, tío. Voy a buscar la pala y lo haré con la... Si no, incluso con la Kate. Ah, con la pequeña de ruedas. Es que ni siquiera se paras. No puedo trabajar así, tío. No puedo. Joder. Se queda quieta. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a tirar tanto para adelante como pueda. Es que no entiendo qué le está pasando, ¿eh? Se queda quieta aquí. Y ahora se va para el otro lado. Me parece que ya sé qué voy a hacer. Voy a poner un montón aquí delante para que no se vaya. Es que no se mueve. Que va, tío. Que va, que va. Espera, espera, espera. Que moviéndola con el eje Z parece que se quede quieta. Vale. Ni la cámara no funciona ya, tío. Joder. De verdad, de verdad. Me voy a callar, no voy a decir nada, venga. Lo voy a echar todo aquí, que sea lo que Dios quiera. Ni camiones ni nada. He conseguido dejarla quieta. Ya sé cómo hacerlo con el eje Z, girándola. Vale. Pero rampa, pues estoy haciendo una rampa. Estoy haciendo una rampa si tengo que poner torres esas. Y ahora la máquina va muy rápida, va de coña ahora, ¿eh? Va como una de verdad. A ver, vamos a meternos dentro, ¿cómo se ve? Ahora va rápida, va bien, ¿eh? Ya no está lenta como antes. Incluso, ¿eh? Pasa que no tengo la fuerza de hidráulica en los mandos. Que notamos los maquinistas de verdad. No, no, es más rápida las de verdad.
9%, tío. Creo que voy a buscar el camión, ¿eh? Voy a sacar mucha tierra de aquí. Creo que iré a buscar el camión, ¿eh? Sí, porque como me aparezcan vigas o algo aquí, se me va a buguear todo otra vez. Sí, voy a buscar el camión e incluso voy a buscar la pala para cargar esta tierra. Mira, si, ¿qué pasa si lo tiro para adelante? Vale, ahora. Eje Z, venga, gira, gira. No, no, se mueve. No, pero se quiere mover, se quiere. No, 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 no. Quédate quieta, venga. Quédate quieta. Vale. Va, voy a buscar la pala, el camión. Sí, 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 incluso voy a buscar también la pala para quitar esa tierra, porque de verdad que no me fío en nada, ¿eh? Estoy pensando que quizá me sale algo ahí y se me va a buguear como la última vez. Va, voy a buscar el camión, a ver este. A ver, no sé, probarles caña, siempre cojo el DAF, es que me encanta el DAF. Va, hoy les caña, venga. Pobrecito, que siempre cojo el DAF. Y el pobre está cabreado porque nunca lo cojo. Hostia, ya me iba por la puerta que no es. Ya me iba por la puerta que no es. Vale. Aquí ya. Arranca. Me gusta más el salpicadero de. Del DAF. Más chulo. Estoy muy acostumbrado al DAF. Esto no. A ver, los lags estos que está haciendo. Se está manteniendo todo el rato a 40, 38, 40 FPS, ¿vale? No creo que sea por culpa de bajada de FPS. No sé por qué es. Si es cámara o yo qué sé. Porque si se está manteniendo siempre. A ver, cuando hace un lag normalmente es porque baja mucho de FPS. Y aquí se está manteniendo. Ahora lo tengo a 39-40. Que le pego yo. Y es otra cosa que también estoy. Llevo días que estoy viendo. Este no se le ve el retrovisor, ¿eh? Me gusta más el otro. Se tira, ¿eh? Es verdad, puse los intermitentes. No, pero también los tienen que tener aquí los intermitentes. Sí. Ah, vale, veis cómo funciona. Vale, vale. Es que estaba mirando en el cuadro de instrumentos. Bueno, me deja pasar, vale. Estaba mirando en el cuadro de instrumentos en plan Eurotrack, tío. Buscando las luces del cuadro de los intermitentes. Y las han puesto en el. Al lado. A ver si hago los dos intermitentes también en este juego y hago que salten solos. No ganas ya de terminar con eso de los intermitentes, ¿eh? En serio. Si los dejo ya hechos. Y solo los usaré cuando use con el volante grande. Los he hecho con una pinza, bueno, con una garra para que se queden cogidos, pero serán quita y pone, ¿eh? Porque si no, no puedo usar este volante si los dejo puestos.
Será para el Eurotrack, quizás para este juego también. Oye, también lo tengo configurado todo, lo tengo configurado también con esto. Ya lo hice expresamente. Aquí no. Sí. Voy por el camino, tío. Joder. Estoy haciendo ray con un camión. No, voy a girar así. Voy a girar aquí adentro de la obra. Y voy a intentar incluso ponerme debajo de la pala sin salir de la cabina. Ah, vale, que este no se le ve el retrovisor. Está muy bajo el retrovisor. Otra vez se me ha puesto en medio, tío. En serio, lo pongo en alto y se me pone siempre en medio, ¿eh? Los retrovisores. Ya veréis, ¿eh? Lo vamos a mirar. Se pone solo. El vídeo. No es tan alto. No lo entiendo. ¿Por qué se ve tan mal? En las cañas se ve de coña, ¿eh? No, muy bien. Bueno, me parece que le he dado. A tomar viento tú. No sé si. No, no le he dado. Hostia. Estaba lejos de narices. Va mejor el DAF para aparcar, para meterlo debajo de la pala. Si no, el retrovisor mejor. Va. Aquí ya salí. ¿Qué pasa? Va, adentro. ¿Se mueve? No. Vale. ¡Ay! Con la pala llena de leches. Vale, va, a ver si acabamos esta rampa. Qué putada, tío, que las máquinas se mueven de esta manera en este juego, ¿eh? Está guapo el juego, está muy chulo, me gusta mucho, pero todas estas cosas que le pasan dan mucho por saco. Tendría que haber tirado más para atrás, ¿eh? Esa tierra no sé si dejarla, ¿eh? No sé si quitarla, ir a buscar la pala y quitarla, ¿eh? Lo que no acabo de entender es lo de la rampa, no entiendo, no sé por qué. Si hay que poner turbinas de estas, molinos, porque estoy haciendo una rampa. Si hace lo contrario, nivelar, ¿no? Colocado estos dos, tipo. Le he puesto unos separadores y se mueve mucho ahora. Mira, de coger todo lo que pueda antes de moverla. También voy a mirar de cargar todo lo que pueda el camión. Incluso puede ser que no lo lleve, que lo deje así y lo vaya cargando. No perdemos mucho tiempo.
escapar más. Por aquí. No, aquí. Es que no quiero mover la máquina hasta que no sea necesario, porque ya sabéis que falla. Mecánico no se lo está currando. Jefe de mecánicos. Voy a tener que despedirlo, ¿eh? Son demasiadas cosas que no van bien. Mira, se ha movido sola la máquina, mira, ¿eh? Yo no le he dado. Se ha movido sola. La que se está moviendo. Vale, quita, 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 quita. Vale. Quita. Joder, tío, en serio, ¿eh? Estas paías que tiene este juego, es que no hay que las entienda, ¿eh? Quita. Uf, de verdad, ¿eh? De verdad, es ridículo esto ya. Esto se está haciendo ya ridículo. Es que ni moviéndola con el eje Z, ¿eh? Estoy pensando... Hostia, sí lo tengo aquí. A ver... No, no, también. También le pasa con el joystick, ¿eh? Ahí con el mando. Sí, sí. También le pasa con el mando. ¡Oh, Dios! De verdad, ¿eh? En serio. Ahora para adelante, venga. Si se queda quieta sola, va. Párate ahí, va, párate ahí, párate ahí, párate ahí. ¿Pero qué le pasa, tío? No entiendo, va, no sé, seguiré trabajando así, va. Se está quedando quieta justo donde no quiero. No se mueve, pero al menos me deja trabajar. Si puedo terminar esto ya, estaba pensando ir a buscar también la pala pequeña, la quería probarla, la clamer esa, meterla aquí para ir limpiando. Demasiado lejos. Y como no mueva, hay que esperar que vaya para adelante, ¿eh? Nosotros somos para atrás. Así, empujándola. Qué va. Es que incluso se está girando sola.
como si los motores de los motores hidrostáticos de la giratoria se hubiesen jodido y dejara pasar hidráulico. Esto en la vida real puede pasar. Que las máquinas esas tengan este juego así, puede pasar. Las válvulas no cierren bien y el hidráulico vaya corriendo. Poco, pero vaya corriendo. Y si va corriendo, claro, va moviendo el motor. Porque van con hidráulica los motores de las cadenas. Le he dado la cadena y ya se mueve sola. Esto es como si se hubiese bugueado lo que es el freno de la mano. Estoy trabajando con una máquina. No se mueve todavía, ¿no? Mucha gente habrá dejado de jugar este juego por culpa de estas cosas. Estoy seguro, ¿eh? Mucha gente habrá dejado de usar este juego. Yo que os digo, van a tardar un año, una cosa así, hasta que lo dejen bien. Ya lo hicieron con el 15. El 15 también salió con muchos bugs. Mucho, las cosas se bugueaban enseguida. Van a tardar, pero yo voy a mirar de jugar tanto como pueda. Se queda quieta ahora. No, se mueve en su. Voy a salir, voy a pasar la noche. Este camión al menos uno sí que lo podría llevar y el otro pues acabamos. Ahora voy a llevar este camión mientras hace día. Incluso aquí puedo traer la otra, la pala pequeña, la clave para ir limpiando esto. No, bueno, aquí ya viene la pala, por eso la grande. Y hace una cosa, voy a ir a buscar la pala, voy a tirar para adelante y voy a salir. Se me quede parada. Aquí. Basta que quita ahí. Va. La luz. No, 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 no. Estaba bien, no te muevas. Va, voy a llevar este. Me dejaba caer encendido. Al menos uno. Uno sí que lo voy a llevar. Y después subiré la pala. La grande, la car. Eso lo puedo hacer con la grande. La pequeña se tardaré mucho. Incluso estaba pensando que lo podría hacer con la pala, el agujero ese. Pero bueno, no sé, ya
A ver, sí, voy a hacerlo bien. Ya sabéis que a mí me gusta hacer las cosas bien. Así que lo que voy a hacer es, si tardo más de la cuenta en hacer este rebaje, pues tarde. Ya sabéis que a mí me gusta hacer rebajes. Así que lo voy a hacer. Voy a ir a buscar la pala, voy a limpiar el rebaje, como he hecho con todos. Lo que pasa es que este está inclinado, ahora que pienso. Está inclinado. Otra vez, ¿eh? Pues está a 54, ahora 60, tío. Ni ha hecho una bajada ni nada. No entiendo, ¿eh? No entiendo. Esto sí que no lo entiendo. ¿De qué se paran los coches? Si hubiese un remolque para llevarlo con este camión, es decir, un remolque para poner la pala, como aquel que teníamos en el 15 pequeño, para llevar la máquina pequeña con el camioncillo, pero un remolque para llevar máquinas un poco grandes, tío, estaría con el estilo farming. Es que estaría bien que pudiéramos, no sé, en este juego me parece que no van a permitir poner ni workshop ni nada, ni mods workshop ni nada. Lo veo venir. Otra vez la canción esta. Está chunga la canción. No sé si es así, no es que. A mí cuando yo me la descargué estaba así. Intermitentes. Eso están. Vamos a mirar el cielo. Está guapo el juego, no lo voy a negar. A ver, hay de mejores. Pero está bien. Lo que pasa es que cada vez que hacen una actualización, tío, cada vez, en serio, es acojonante los problemas que llegan a causar ellos mismos, ¿eh? Ellos mismos están haciendo estas cosas. Dios mío, por favor, acelerar un poquito, venga. Voy a adelantarlo, ¿no? Te voy a adelantar, ¿eh? Vamos a ir por aquí. Aquí no cogemos semáforo. Rápido, si me lo quito de encima ese. Cuidado con el intermitente puesto. Ahora, y otro. Voy por ahí, para colarme a ese. Hace tiempo que no venía por aquí. ¿Dónde estabas? Que no te veíamos. Ah, estaba en Estados Unidos, que también tengo la empresa allí que me requieren. Tienes que venir aquí a gastar. Ya lo sé, ya. Lo que queréis. Bueno, a gastar no. A ganar. Ahora a ganar. Lo más seguro que me vuelva a Estados Unidos ni acabe este trabajo, ¿eh? Hasta que no lo dejen bien el juego. De verdad que no se puede jugar así. No se puede. Creo que esto es la entrada y el otro es la salida, ¿eh? Creo. Si hago los intermitentes y hago que se paren solos, tío. Que otra cosa que. En el Farmina hay un mod para que se paren solos. No fastidies, tú también vas para ahí.
También sabes lo del semáforo, ¿eh? Esto también tendremos que hacerlo nosotros, supongo. La carretera está cortada. Este camión hace un ruido diferente al DAF. Sí. Suena diferente este camión. Por eso me colé cuando iba para arriba con el coche, con el camión, con la máquina. Ahí la grúa, vale, si te paras paso yo. Porque como esa salida está tan chuga, pensaba que no sería esa, resulta que sí que era hasta la salida. Bueno, habrá que seguir adelante sin mirar por dónde vamos. No entiendo por qué no baja la cámara ahí. Venga, vamos. Y ahora sí, este ya es el último. Este ya lo cargo, lo dejo cargado. Y ahora, como todavía es de noche, voy a subir la pala. A pie. Qué buena carretera hay aquí para ir a las granjas, ¿eh? ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Qué pedal te hay ahí! Quita la máquina que hay ahí, que apela a gestión. Bueno, hay un poco de talud, sí, pero no tanto leches. Bueno, ya le paro las luces y me voy a buscar la pala, que tengo ganas de usarla, tú, hace tiempo que no la cojo. Va, vamos, chiquitina, a ver esta si va bien. ¿Cómo? Se me ha invertido el mando. Se me ha invertido el joystick. No. Sí. Esto es cerrar, esto es abrir. No. No, está al revés, ¿eh? Joder, macho, ¿en serio, tío? Se me ha invertido. Aquí pasan cosas raras, en serio, ¿eh? De verdad, ¿eh? A ver, grúa, a ver. Pala. Está al revés esto, tío. Va al revés.
A ver ahora. A ver si me estoy confundiendo yo. Y como vengo del farming. Esta tiene un giro, no. No, no, está bien, ahora está bien. Sí, ahora está bien, ahora sé cómo va, güey. Va. Este no tiene volante, este es de joystick, así que. Nos toca llevarlo así. Puesto el obstáculo. Este me encanta esta pala, tío. Y con el joystick es la hostia, porque voy en plan realista. La cat va sin volante. Ya no sacan palas con volante. No sé, no entiendo el motivo, pero en la empresa que yo trabajo. En la planta de compostaje querían comprar esta, la CAT. No, esta no, la grande. Bueno, no sé si es esta. Y cuando vieron que iba sin volante, dijeron que no. Preguntaron si había la opción de ponerle volante y dijeron que no. Es de joystick. Y hostia, se pasaron a la que me gusta a mí. Yo soy de Komatsu. Se compraron la Komatsu, la 470. Y no la pude estrenar porque fue cuando cogí el cáncer. La compraron 3 meses después. Yo creo que ya la tenían encargada. Si no recuerdo mal. No, me la compraron después, sí. Compraron después. Voy más rápido yo con esta que los coches, tío. Joder, macho. Qué hace ruido esta pala. Tiene los turbiones flojos, ¿eh? Ah, espera. No, pero ha sido volante. No ha sido yo, tío. Le he quitado un 0. Le he puesto un 0,1% de zona muerta. Bueno, no, eso no afecta nada. No afecta eso. Te pares, sigue leches. No me gusta que hagan eso, en serio, ¿eh? Mira como en el American Truck y el Euro Truck no se paran. Ah, mira esto. Estos sí que se putean unos a otros. Me está poniendo nervioso el cursor. Lo que voy a hacer es ponerlo aquí. Y ahora muevo la cámara con la cruceta. No, se queda igual. Se queda igual, tío. Se queda en el mismo sitio. Si la pongo en la esquina. Claro, es que es lo mismo, sí. Sí, lo mismo. Mueva el cursor, mueva el. Sí, ¿veis?
llegado. A ver los botes que va a pegar aquí. Los botes que va a pegar aquí. Y las piedras. ¡Buah! Las piedras me las he comido. No da tiempo. Este me está flipando. Esto no paran de pasar. Me están jodiendo el camino. La madre que los parió. Y van a tener que echar grava y arreglar el camino, ¿eh? Cuando terminen tienen que dejarlo bien. La pala ahí delante, el camino. Que yo no entiendo cómo se ha invertido este mando, tío. No entiendo, ¿eh? Yo lo tenía bien. Cuando me fui a Estados Unidos me he encontrado otra vez. Ah, vale. No, no, es que tuve que configurarlo todo de nuevo y lo hice sin probar la máquina. Pensando que lo había hecho bien, claro. Estaba en Estados Unidos, me vine aquí para ver si también había pasado lo mismo. Que había pasado lo mismo. Y configuro las máquinas. Vale. Pero no la probé la pala. Por eso no estaba bien configurada. Pero fue porque se le... Vale, ya está. Fue por eso, porque... Fue por eso, porque... Se fue la... ¿Cómo se dice? Se desconfiguró todo. Incluso en Estados Unidos, en Europa, cuando hice la actualización me quedé sin configuración. Tuve que hacerlo todo otra vez. Cada vez que hacen una actualización, tío. Cada vez que hacen una puntera actualización. Ya, madre que te parió, desgracia, ¿eh? Quieta. Joder. En serio, ¿eh? Bueno, va, vamos a cargar así. Tirando para atrás y para adelante. Es que ni siquiera se ven... Las cadenas vienen. Me ha quedado quita, ¿no? Más o menos. No, como tengo la pala, ¿eh? Me da igual. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Joder. Tío, de verdad, ¿eh? Madre mía, en serio, esto es penoso, ¿eh? Esto es ridículo. Echarme una pala adelante. Si me quedo quieto ahí y no se mueve. Quiere tirar, ¿eh? Quiere tirar. Quiere tirar para adelante la cabrona. Quedado ahí y mal si puedo empujarla. La muévete, se ha quedado clavada ahí.
Madre mía, de verdad, de verdad. Esto es ridículo ya. Es como si hubiese una muerte en los pedales. Estoy pensando que le podía quitar zona muerta a los pedales con el configurador del panel de control. Porque estoy aguantando ahora, ¿eh? Pongo el pie en el freno. Una punta de freno tengo. Quizás si le quito esta zona muerta, vaya bien. Es que ahora si suelto el freno ya veréis, ¿eh? Ya se está moviendo. Vuelvo a pisarlo, a ver. Pues nada, es que estoy solo apoyando el pie. Si lo dejo. Está como mal configurada. Está como unos puntos desconfigurada. Y ahora si dejo el pie ahí, se mantiene. Bueno, tengo que dejar el pie. Estoy aguantando con los dedos y me estoy cansando. Pero si lo quiere hacer así, que lo haga. Me deja trabajar bien. Hostia, pero qué lax. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Otra vez. No acepta, que tenga el pedal en... ¿Hacen también estos picos aquí? Ese no lo hacía antes. Esto salía en el 15, pero aquí no. Esos picos para arriba. Esto lo hacía antes. Lo de los picos, esto no. En el 15, pero antes no lo hacía, ¿eh? Mira que me parió, justo lo que me gusta y tiene que tomar las máquinas, la grúa y esta. Yo de verdad que no entiendo cómo pueden programar un juego de esta manera, en serio. Tenga tantos problemas. Se acabó esto ya, queda un 30% casi. La pala mira bien para sacar los bultos de la perforadora rotativa, la tierra que saque, porque ya sabéis que yo no quiero dejar tierra en el suelo. Siempre se me está bugueando todo. Hostia, eso no lo hacía antes, los picos esos no. Hostia, no sé qué ha pasado, pero el juego ya no es el mismo, ¿eh? Antes dejaba bien la tierra, ¿eh? No sé si es porque estoy pisando el gas, ahí el freno. Voy a soltar a ver qué pasa. Dios, de verdad, Voy a meterme ahí, que se quede ahí atascada, va. A ver. Si es porque tenía el pedal del gas, ¿veis? Era porque estaba pisando el gas. Bueno, el freno. No era normal, ¿no? Esos picos no eran normales. Y lo de lo que ha hecho, esos bugs que ha hecho, eso de esos lags, no bugs, no esos lags, también ha sido porque tenía el gas, el freno pisado. ¿Veis? Ah, no quedan esos picos tan grandes, quedan más suaves. Qué
qué ganas tengo de que lo dejen bien este juego, en serio. Pero que lo dejen y no lo toquen más. Es decir, que le hagan las actualizaciones que tengan que hacerle, pero una vez le hagan todas, que lo dejen perfecto. Ahora no estoy pisando nada, ni el gas ni el freno, porque se está apoyando con esa tierra. Esa tierra que he puesto ahí. Meter dentro, porque veo que como tengo la cámara en este lado, siempre estoy excavando en el lado izquierdo. Y me voy dejando siempre el derecho. Ahora pasaremos la pala y lo dejaremos limpito. A 93, 94, yo miraré de pasar la pala. Se ha dejado mucho allí. Hostia, va rápido ahora la máquina. No sé si es que la han acelerado o qué. Pero la va de coña, antes no iba tan rápida. Va demasiado rapidito. No, bueno, no. Pasa que no tengo la sensibilidad de una máquina hidráulica. Noto la. Me hace falta la fuerza. He hecho a faltar la fuerza del hidráulico. La fuerza que tienen los mandos de verdad. La resistencia, por decirlo de una manera. 92, cogemos otra. Que tira la máquina para adelante. 23. Vale, ahora voy a poner la pala así, que no me moleste. Tengo que tirar la pala para adelante, sí. Ahí la máquina para adelante. Pero yo creo que limpiando las paredes y cogiendo la tierra y cargándola, seguro que ya pasó, ¿eh? Ya veréis. Ya veréis. Limpiando las paredes, estoy seguro que... No me limpia aquí. Otra vez. Está 57 ahora de FPS, tío.
Voy a hacer una cosa. Si es con la cámara, tío, no quiere ir bien. La del botón. Ahí, la de la joystick. Ahí. Me ha gustado. Vale. Ya está. Venga. Hostia, qué agujeraco he hecho ahí, ¿no? Yo tengo ahora la pala. Vamos a limpiar, bueno, vamos a cargar, no limpiar, limpiar es lo que estoy haciendo ahora. No sé, tengo, voy a iniciar otra, no iniciarla para hacer una serie ni mucho menos, simplemente para ver si también falla, si inicio una partida nueva, la giratoria y la grúa, pero claro, ¿cuál es el problema? Bueno, sí, la grúa, la giratoria, la pequeña, sí. Tendría que avanzar un poco, pero... Pero sí, yo creo que sí. Y miraré a ver si fallan en partidas nuevas, ¿vale? Porque no... Hostia, es que ha tocado mucho los cojones todo esto, que las giratorias... En Estados Unidos no me hace esto, que se mueva sola. No lo entiendo, porque aquí sí. Unos bajones, Diego, pienses que flipas, ¿eh? Y yo no tengo nada. Abro mucho ni fuerte porque ya es muy tarde hoy. Yo he dicho que he empezado a grabar muy tarde, sobre las 6 de la tarde. Solo he hecho el vídeo del farming y este. El farming se me ha alargado mucho. De hecho, no sé por qué siempre hago vídeos tan largos del farming. Y nadie lo mira, pero bueno. He hecho un vídeo muy largo y ahora ya es la. Ya ha pasado hasta la hora de cenar. Joder, tengo ganas. Y no quiero molestar a los vecinos hablando, pero bueno, porque hablé un poquito a las 9:15 no va a pasar nada, ¿no? Pues yo diría que no. Hay gente que en su casa tiene la tele puesta a saco y se ponen a hablar en la familia y estoy solo, no molesto a nadie, por decirlo de una manera. Y cuando hablo, eso es cuando estoy grabando, para una palabra más, ya creo que